El vandalismo se ha encargado de dañar el patrimonio de Puebla. La estatua de Sebastián de Aparicio, ubicada en el mercado de artesanías El Parián, es muestra de ello. En 2016 a esta pieza le cortaron las manos y la cabeza. Posteriormente fue restaurada, pero una vez más fue mutilada. Las autoridades se encargaron de repararla una segunda ocasión, pero Sebastián de Aparicio volvió a ser víctima del vandalismo. Sí, es importante que lo restauren lo más antes posible porque pues se puede decir que era la fisonomía del mercado, ¿no? Del Parián. Esa fuente, yo que tengo el uso de razón, siempre ha estado bien, nunca le pasaba nada, excepto hace muchos años le quitaron también la cabecita, pero ahí estaba por ahí. Mucha gente ya, por medio de igual de los medios de comunicación, están informados de que le volvieron a vandalizar las manos y todo eso, porque mucha gente llega y mira, es el que le quitaron las manos. Ahora sí que es muy famoso ya porque le quitan las manos. La fuente donde se ve al Beato Fray Sebastián de Aparicio fue construida en 1960 y la pieza en su conjunto es un ícono para este espacio del Centro Histórico de Puebla. Lo que pasa es que los vuelven a restaurar y vuelven a vandalizarla. El problema acá es que no hay seguridad en las noches. No es un mercado totalmente, bueno, en las noches se queda totalmente inseguro. Pues bastante delicada la situación porque el ayuntamiento no se ha ocupado de esto. Los comerciantes del mercado de artesanías El Parián hacen el llamado a las autoridades correspondientes para restaurar la imagen de Sebastián de Aparicio. Con imágenes de Vicente Velázquez y Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.